La historia que le voy a contar es una historia muy particular, muy extraña. Es la historia de 5.000 hectáreas de bosque virgen en el Chaco paraguayo. Es la historia también de una herencia. La historia empieza en el 82. En el 82, mi padre, funcionario de la embajada italiana en Paraguay, esta foto la del archivo de la familia, mi padre era de relaciones comerciales entre Paraguay y Italia. En esos años se refugiaban en Paraguay muchos empresarios italianos que estaban escapando por quiebras económicos de la empresa, junto también gente política de extrema derecha, fascistas, responsable de muchos atentados de Estado en Italia, se refugiaban aquí. Y la dictadura de Stroessner favorecía a ese tipo de refugiados, de un lado porque necesitaba plata, y del otro lado los fascistas ayudaban a la formación del ejército paraguayo. En esos años, mi padre conoció también a un grupo de empresarios franceses que querían implantar en el Chaco paraguayo jojoba. Y le convencieron de comprar 5.000 hectáreas en esa región porque era tierra muy buena para la producción de jojoba. La jojoba no funcionó porque era una planta no autóctona y los empresarios franceses utilizaron también muchísimos ventiladores, tiraron al viento millones de dólares para polinizar esa pobre planta que no funcionaba, no siendo autóctona. Mi padre, por suerte, no tocó los 5.000 hectáreas, quedaron vírgenes, y cuando cambió de sede, se olvidó de esa tierra. A la muerte de mi padre, soy yo que me ocupo, en el 94. Pagar los impuestos y algunos meses después de la muerte traté junto con mi mujer de ir a ver esas tierras. Todas las plantas tienen espinas acá. Acá la vegetación es muy hostil. Me di cuenta. Y claro, ambientes hostiles crean condiciones hostiles. Los habitantes tienen su defensa. Y me dimos cuenta que el Chaco es impenetrable, como los españoles lo definieron. Es una barrera verde, espinosa, de difícil acceso, sin agua, con muchos insectos, que da miedo. Un ambiente hostil, naturaleza hostil, pero lo más hostil en el Chaco son los habitantes. Porque el Chaco hoy día es el Far West. Es el Far West donde hay que conquistar tierras, donde hay que exterminar indios, con la diferencia que hoy día se hace con medios muy violentos y muy rápidos. Bueno, este hijo de puta no lo deja pasar. No. Se está haciendo el tonto. Buenas tardes. Buenas. ¿Este camino de quién es? ¿De qué estancia es? Ese es Jadero. Puede entrar porque ahí por todo es alambrado. Y no puede permitir nunca a la gente. Cuando vos no me dijiste a mí, no voy a permitir ningún gente para entrar acá. No voy a ver portón. Si quiere entrar,
tu responsable, tienes que atropellar y entrar. Pero... Yo no voy a atropellar, no voy no a... No te digo nomás, pone un ejemplo. No se pudo entrar. Durante 20 días tratamos de encontrar un camino y 7 caminos distintos y siempre nos confrontábamos o con un alambrado o con una puerta cerrada o con un hombre armado. Nunca pudimos durante esos 20 días entrar y un nombre siempre se hacía más presente, Favero. Favero, Favero. En cierto momento me doy cuenta que hay algo raro, o sea que esta propiedad, la mía, está encerrada por otros propietarios que no me permiten el acceso. Voy al INDERT, que es el Instituto de Tierras, que maneja la tierra fiscal en el Paraguay, para localizar una entrada, porque de momento que no puedo entrar, y pedir a ellos si hay un camino para llegar a mi propiedad. Me pelotean de una oficina a otra todo el tiempo, nadie sabe nada, nadie conoce el caso. Le pude sacar una imagen satelital, y en la imagen satelital, cuando ampliamos, me di cuenta que la propiedad está dividida en 4 sectores y que hay 2 picadas que la cruzan. Entonces, en el momento que nosotros nunca hicimos trabajos, hay algo raro en la propiedad. Y yo pensaba que era ese el motivo que no podía entrar porque alguien la está ocupando. Entonces, me doy cuenta también que tengo que tomar una cita con Favero, que probablemente él tiene que tener una idea de lo que está pasando, y antes de ir a conocer a Favero, tomo un avión para poder ver desde arriba lo que está pasando con la propiedad. Banco Bravo, Airbus 8100, en alzamiento. Recibo. Aquí hay Airbus. Acá está la estancia La Patria, exacto. Acá el asfalto que salió acá, que viene acá, que yo te dije, de acá en adelante sigue por la 108. Sí. ¿Es tu campo? ¿Dónde estaría? Acá sí. Esta y esta. Mismo ubicación del uruguayo. Los dos lotes tuyos, es los dos lotes que el uruguayo tiene. Son ganaderos ahí de Montevideo, por ahí de la zona, pero visto gente muy tradicional. No, él probablemente fue engañado. Cara, o Paraguai passa isso. Muitas vezes já ocorreu, não era a primeira nem a segunda vez que ocorreu isso. Sabe o que eu diria se fosse você? Te juro. Contate primeiro, sente com o uruguaio. Como eu gostaria se o uruguaio viesse acá na zona, sentar acá junto acá. Eu não tomo partido do lado de nada, só tomo partido do lado de quem está certo. Não precisa. Se você salva essa terra, vamos ver o que passa aí. Essa terra vale, amanhã vai valer muita plata. Favero me da la solución, hay un uruguayo que está haciendo trabajos y al mismo tiempo, usted conoce, Favero es el más grande propietario de tierra en Paraguay, tiene más de 2 millones de hectáreas, el principal productor de soja, uno de los hombres más ricos y poderosos del país. Y me aconseja de encontrarme con el uruguayo, además. Y me olvidé de algo, que cuando yo recupero la tierra de mi padre, yo no quería ser propietario de tierra, yo quería que esa tierra, fue una idea de mi mujer, fuera devuelta a su pueblo originario. Entonces, mi viaje a Paraguay era encontrar la forma de devolver esa tierra a su pueblo originario, eso no lo dije al comienzo. Entonces, conociendo Favero
y conociendo lo que estaba pasando alrededor de mi propiedad, me di cuenta que también que esa idea de volver la tierra a su pueblo originario es naif, es una idea que no se puede concretizar, del momento que Favero nunca iba a permitir tener en el medio de su propiedad una reserva indígena. Entonces tuve que cambiar plan. El plan fue encontrar la solución de hacer de esa propiedad una reserva a perpetuidad y gestionarla con los indígenas, y una vez que esa reserva exista, poderla entregarla como una herramienta de trabajo para ellos, no simplemente un pedazo de tierra. Para llegar a ser una reserva hay que tener un decreto, hay que convencer a un ministro, el del ambiente, que fue convencido de la necesidad de esa reserva, y había que convencer también a Lugo. Arcadia. Arcadia. Pucupía. Perfecto. Arcadia es el nombre de un bosque de las energías en Grecia, en la antigua Grecia. No es el bosque de los hombres ni el bosque de los muertos, es de las energías naturales. Eso es por eso escogí ese nombre. Y es una utopía, es algo que no sabemos si va a realizar. En todo caso, yo estoy luchando para que eso exista y espero que esto lo haga también, interioricen ustedes, porque el Chaco está totalmente amenazado por la deforestación. Si ustedes miran esas tres fotos satelitales del 2008 al 2011, eso es el brócoli, o sea, el pedazo de tierra virgen que está quedando todo alrededor, es el desmonte de Favero, y en poquísimos años. Y yo le propongo, como final de mis palabras, de escuchar el sonido de la naturaleza, un sonido que también está desapareciendo a una velocidad vertiginosa, un sonido todavía incontaminado, donde no está presente el hombre, un sonido que nos acuerda de una utopía, de unas energías que existen y que están desapareciendo. Thank you.